Una madre busca mejorar la calidad de vida de su pequeña hija de tan solo 7 meses. La niña nació con malformaciones en todo su cuerpo, por lo que se hace necesario realizar varias intervenciones médicas especializadas. O sea, ella nació el 7 de febrero aquí en la clínica San Nicolás. Me trasladaron para Bucaramanga porque acá no hay proceso de lo que la niña necesita. Mi niña es de síndrome malformación. Esto, yo llevo 7 meses estando en Bucaramanga, inclusive coloqué una tutela para que me respondieran por el hotel, hospedaje y alimentación. Ya la alimentación y el hotel sí me lo están dando, pero los transportes no me lo están dando. Me toca caminar para poder llegar al sitio donde está mi hija. La mujer señala que pese a tener la aprobación de 9 EPS para realizar las intervenciones médicas y que se requieren con urgencia, además de tener los insumos que necesita para el cuidado de su bebé después de la cirugía, ahora se encuentra con la sorpresa que fue cambiada de entidad prestadora de salud, pues inexplicablemente aparece hoy con Famisanar, por lo cual tendría que iniciar el proceso nuevamente de aprobación de las cirugías que tanto le costó conseguir. Los pañales, la leche y la bolsita de la colostomía, cuando me dijeron que no, que ya no tenía 9 EPS, sino Famisanar. Si yo acepto Famisanar, todo el proceso que yo he llevado con mi hija se me va a retrasar para atrás. Y ya la niña ahorita el 8, el 18, tenía operación del colon, porque el colon de la niña salió cerrado. Entonces tienen que hacerle un colon postizo. A Supersalud, Administración de Salud, he ido a Bucaramanga a las dos partes, a Supersalud, a Administración de Salud, me mandaron para allá, para la Alcaldía de Bucaramanga. La Alcaldía de Bucaramanga no puede hacer nada porque yo soy de acá, de Barranca Bermeja, pago la 9 EPS acá en Barranca Bermeja. Esta mujer asegura que ha acudido a diferentes instancias en busca de una solución, la cual requiere con urgencia para salvar la vida de su hija. Le pido a la entidad que se ponga la mano en mi corazón, porque yo soy mamá y he sufrido con mi hija desde un principio, y que me la trasladan urgente para 9 EPS. Eso es lo único que le pido, porque yo he sido puntual a la 9 EPS de aquí de Barranca Bermeja. Así no tenga yo como, yo pago la 9 EPS para que me hagan todo el proceso de la niña.